Como decía antes, hoy vamos a tener el placer de escuchar a Elisa Gómez Pedraja darnos su charla de ingreso oficial en el Centro de Estudios Montañeses. Aquí ella se autocalifica de rebuscadora, preguntona y escribidora. Y todo eso es verdad, pero también mucho más. De Elisa siempre digo que es el entusiasmo personificado. Y si se propone investigar sobre la vida en Júpiter hace unos cuantos siglos, seguro que lo consigue. ¿Por qué? Porque revuelve Roma con Santiago y mueve lo que sea necesario para conseguir las informaciones que apetece. Tiene publicaciones de gran interés, Pedro Robledo y González, médico cirujano y homeópata, publicado en 2011, Pedro Gutiérrez de la Puente, un campurriano en el Cantón, publicado en la primavera de 2016, Los Culis, tráfico y explotación de seres humanos 1847-1876, un trabajo de enorme interés porque además era un tema que por lo menos yo apenas conocía y me sirvió de gran ilustración el trabajo de Elisa. Publicado en el verano de 2016, Carlos López de Arenosa y Fernández de Castro, médico cirujano, publicado en la revista número 8 de Askagen, Lorenzo de Rugama y Palacio y El Galeón de Manila, la segunda parte hoy va a ser tema de conversación, este trabajo publicado en la revista número 17 de Askagen, y otros trabajos como Valer, nuevas aportaciones a los últimos de Filipinas, del 2015 o Deportados Políticos de la Primera República a las Islas Marianas en 1873, un trabajo que también creo que tiene un enorme interés porque se trata una vez más de un asunto que prácticamente había pasado desapercibido. Y por fin el Galeón de Manila, 250 años navegando, 1565-1815. Aparte de todo esto, y entre otras muchas cosas que sé que ha hecho, pero ella no cita, diré que en 1990 fichó parte, junto con un equipo, del archivo del Hospital Valdecilla, Casa de Salud Valdecilla en los orígenes, las historias clínicas conservadas en el Servicio de Oncología desde la fundación del hospital en 1929 hasta el año 1989, es decir, 60 años de diagnósticos y tratamientos oncológicos. Y también desde el año 2011 ha estado, hasta hace muy poco, organizando, reorganizando y yo diría que también restaurando y reviviendo la espléndida biblioteca que tiene el Club de Regatas, que se hallaba, pues, como muy, en fin, dormida, sumida en el sueño de los tiempos y que ha renacido gracias al trabajo que ha desarrollado Elisa, a quien cedo la palabra para que nos ilustre sobre este tema tan interesante de El Galeón de Manila y la importante historia que tuvo. Gracias. Eso es, suena como mucho y lo has hecho muy bien. Tú lo haces muy bien. Bueno, buenas tardes. Tengo que decir que por asuntos de tiempo, por problema de tiempo, unas 160 páginas las he reducido a 20. Espero no pasarme de un tiempo decente y digno, porque a mí me fastidia mucho los tostones largos. Pero bueno, que espero que quede presentable y digno, pero que mi galeón de Manila es más que lo que vais a ver aquí hoy, ¿eh? Porque llevo trabajando en él. Fijaros, para que os hagáis una idea, paré en el 92 y lo he retomado a raíz de un programa de ESLES, un curso de ESLES en el 2011, y sigo con él. Entonces alguien ha dicho hoy 250 años navegando y 250 semanas de Lisa. Pues sí. Probablemente me haya llevado 250 semanas de trabajo. Como ya me he hecho la propaganda, ahora ya voy a empezar en serio. ¿Habría que pagar alguna luz, no, Manuel? Sí, pero es que no se ve porque no está enchufado eso. ¿Qué es lo que no está enchufado? Estará apagado el cañón. El cañón. No obstante, sí que se puede apagar ahí, ya, pues, ahí atrás.
Bueno, voy a empezar yo de todos modos. Mi interés por el Galeón de Malinas, a mí me gustó siempre el mar, todas las cosas de mar, y me veía todas las películas que había de piratas, leía todo lo que de Robinson Crusoe, los viajes del Capitán Cook, todas las cosas que pescaba de piratas, hasta que me di cuenta que lo que veíamos de piratas era en el Caribe, no en el Pacífico. Y entonces cuando dije, pues vamos a ver qué pasaba en el Pacífico. Del Pacífico no sabía nada más que las versiones inglesas, que siempre ganaban ellos. Siempre ganaban ellos. Y no es cierto. Entonces me puse a investigar un poco y ahora empieza, esa es la justificación de por qué lo he hecho, ahora empieza la historia. Después de la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano en 1519-1522 y del paulatino retorno de años siguientes de los demás marinos que se habían quedado atrás, la vida se planteó de otra manera. La vida en el mar fue diferente, tenían otras necesidades, habían visto otros mundos, y también la vida en las ciudades tenían otro olor, otro colorido, otra gastronomía, porque iban llegando cosas de fuera, tintes de fuera. Era otra historia, completamente diferente. El Océano Pacífico, que los señores que fueron a descubrir no sabían que era así de grande. ¡Ay, Patricia! Bueno, te has quedado sin sitio. Que los señores que vinieron a descubrirlo no sabían que era así de grande, es un tercio del mundo. Claro, se asomaron en Panamá, miraron, vieron un gran charco y dijeron, ¡uy, qué bien, un lago! ¡Uy, qué bien, un lago, a ver cómo pasamos al otro lado! Y entonces Magallanes hizo todo el recorrido por abajo, consiguió pasar por el sur de Argentina, que tuvieron que estar como 6 meses esperando a que mejorara el tiempo, porque había, hacía un frío que pelaba y habían ido poco más que en alpargatas. Y ya por fin cruzaron al otro lado y vieron el gran océano, el Océano Pacífico, que le vieron muy pacífico, por eso le pusieron así. Lo primero que llamó mi atención fue que desde las Islas Filipinas a las costas de California en Nueva España solo fueron capturados y saqueados 4 galeones, o sea que tanta novela y tanta historia de ingleses para total cazarnos 4 galeones de más de 120. En el Pacífico, en aquellos años, los pilotos castellanos eran los mejores, los más experimentados, los que tenían bajo su mando los barcos más grandes y los que disponían de las mejores cartas de navegación, entre otras cosas porque las estaban haciendo ellos. Conseguir retornar de Asia a América fue el logro de Andrés de Urdaneta, su trazado del tornaviaje aprovechando la corriente de Curosivo, tan rápido que incluso con el viento en contra se ganaba, o sea, ir de México, para hablar en redondo, de Acapulco a Filipinas, ida, era fácil aprovechando los vientos y tal, pero volver, si querían hacerlo del mismo modo, era imposible y todas las expediciones se quedaban bloqueadas a ese lado. Ese trazado, luego os diré cómo, lo hizo Andrés de Urdaneta. Y los mares, perdón, ya me he perdido. Esto provocó que la ruta de los galeones se estableciera y estuviera haciendo este recorrido durante tantos años. En los mares entre Borneo y Sumatra y Java, los mejores marinos eran los portugueses, que habían llegado ya allí en 1515. En 1517 habían montado una misión diplomática y eso hizo que Macao pasara a ser, con los años, hacia 1850. Hasta 1550, una colonia portuguesa. Tenemos que tener en cuenta que en 1494 se había dividido el mundo en 2 mitades, Torresillas. Por un acuerdo entre los reyes católicos, los representantes de los reyes católicos y los representantes de Juan II de Portugal, con la intervención del Papa Borgia, que para eso era valenciano y hecho un cabo, se habían repartido el mundo en 2 mitades para salvaguardar las colonias españolas recién descubiertas para los españoles y todo lo de las islas del Maluco por el sur de África para los portugueses. Esto hizo que los barcos españoles podían navegar hasta La Habana, o sea, hasta Cuba, hasta las islas recién descubiertas, y por la costa sin tocar Brasil, como veréis, porque eso rojo no, sin tocar Brasil, pues por el sur a ver qué encontraban. Como lo que querían era encontrar un paso, pues bordearon todo el sur de América hasta que lo consiguieron.
Al organizarse en México una expedición, porque claro, el emperador Carlos V quiso que se mandaran expediciones. Se mandaron, las expediciones iban, salían zumbando, iban muy bien, con ese recorrido que habéis visto, rectito, muy mono, ese, iban, llegaban a Filipinas, se empezaban a enredar por ahí abajo, que no sé dónde tengo el puntero, que paso me lo han regalado. Por aquí, Sumatra y Java y todas estas que son las islas de las especias, el Moluco, se quedaban por ahí, trataban de volver con la carga y no volvían, tenían que retornar. Entonces, Hernán Cortés, desde México, mandaba expediciones a devolver a los que se habían quedado allí y no volvían. Y mandaba otros y tampoco retornaba. Con lo cual, y en tiempos de Felipe II lo que se propusieron fue, el rey Felipe escribió a don Luis de Velasco y le dijo que necesitaba que se organizara una buena expedición que fuera y volviera. Total, que pidió que lo organizara Legazpi y que ficharan a Urdaneta como experto, porque en una de esas múltiples expediciones que se habían quedado todos por ahí, Urdaneta había estado nada menos que 9 años en el Maluco, pero había estado navegando con los indios, con todos los indígenas, para arriba y para abajo. Creemos que llegó hasta Japón. Es más, cuando luego habla de quién está viviendo en Japón es porque lo sabía, porque entonces no había teléfonos móviles, claro. Y que fuera Urdaneta. Urdaneta, para todas estas, ya resulta que era fraile en México. ¿Hemos pasado las expediciones fallidas? Expediciones fallidas. Estas son las expediciones que fallaron. Todas esas expediciones. Todas esas no volvió ninguna. Es que perdonar, pero no quiero perder mucho tiempo y me parece que me voy a liar. Entonces, montan la expedición en México, lo hacen bastante bien. Se sorprenden de tantísimo agua, porque claro, desde aquí sí lo había visto Urdaneta, pero desde México no. Descubren, paran en las Marianas, que es donde le roban el esquife, el famoso esquife, que por eso se llaman las Islas de los Ladrones, y llegan hasta el archipiélago de San Lázaro, que son las Islas Filipinas, que le pusieron Lázaro porque se descubrió el quinto domingo de Pascua, de Cuaresma, que es San Lázaro. Y eso sí que me enteré hace muy pocos días, Cuando ya llegaron a México, inmediatamente Urdaneta organizó la operación retorno, inmediatamente, porque tardó mes y pico en poner el barco a punto y se volvió, y salió subiendo hasta Japón, más que lo que pone aquí, ¿no? Mira, más que lo que pone aquí. De aquí subió hasta la altura de Japón, no es esto, Lo que hizo Urdaneta fue subir hasta la altura de Japón, tirar todo lo que pudo por mucho más arriba, porque llegó mucho más arriba de California. Y luego bajó por toda la costa, llegó por aquí a una isla, la isla de Navidad, y dijo, a primeros de octubre, y dijo que no, que le entraba en Veracruz. Y el día 8 de octubre de 1565 entraba en Veracruz. Esta es con la 6, con el tornaviaje, ¿verdad? Una vez establecidos el tornaviaje desde Nueva España, se aprestó inmediatamente en Nueva España, en México, el San Jerónimo, que era un barco que estaba hecho unos zorros, solitario y maltratado, ponen las crónicas que era, al mando de Pedro Sánchez Pericón, para que llevara unos soldados, porque ya que teníamos Filipinas y todo aquello, había que protegerlo, fue con 100 soldados. Y desde entonces, casi todos los años, mandaban algún barco con más soldados. Estos barcos ya iban con una cierta garantía de que volvían. Si ellos volvían o se iban al garete era otro problema, pero al menos tenían el recorrido marcado. Según se desprende de los documentos que yo he consultado y que han consultado otros y me han chivado, en Filipinas se carecía de todo. Querían hacer barcos más grandes en Filipinas, los estaban haciendo en México, pero había mejores maderas en Filipinas que en México y se carecía de todo. Entonces hay una orden que dice lo que memoria de lo que sea de enviar a Nueva España de Nueva España a Filipinas. La mitad de las cosas tenían que llegar primero de España a Nueva España.
Es bastante extenso, pero nada más que os voy a leer un poco. Había que mandar absolutamente de todo. Instrumentos para fraguas, hachas, brea, alquitrán, para pintar los navíos, por eso los llamaban los barcos negros. Sebo, lonas para navíos, papel, hilos de velas y agujas, sierras, así como más adelante, hierro, plomo, llevaban clavazón, toda la clavazón de Vizcaya. Se han encontrado pecios de galeones con auténticas masas de clavos, enormes, de clavazón de Vizcaya. Celadas, coseletes, todo variaba. Carpinteros de ribera y gentes de mar. Y ya, en 1583, ya se manda un pliego, y esto lo encontraron en el archivo de aquí, un pliego, unos pliegos de naipes de baraja, de cartas, grabados y en color, ya con el permiso de un señor de Olmedilla, de un tal Olmedilla de Toledo, para imprimirlos, para mandarles juegos de cartas a Nueva España. Se ve que era un negocio redondo el de los naipes. Entonces lo van mandando todo eso, y como vemos, en Filipinas se recibían todos estos pertrechos desde Nueva España, pero que a su vez la mayoría venían desde España. Los fructíferos negocios con Filipinas, o sea, lo que nos trajimos de vuelta, partieron a raíz de que un barco chino lo pasó muy mal, y los españoles que estaban en Filipinas ayudaron a salvarles, les salvaron y les ayudaron a volver a China, y al año siguiente, sin comerlo ni beberlo, apareció un barco desde China a Manila cargado de regalos en agradecimiento a los castellanos por la ayuda prestada. La riqueza de sedas, marfiles y porcelanas que formaban parte de este regalo provocó que los comerciantes españoles que vivían en Filipinas pensaran en mandar ellos también barquitos a buscar más, y que luego se hicieran barcos más grandes aquí, meterlo todo en barcos grandes y mandarlos a Nueva España, y tiqui tiqui ya España. O sea, hacer negocio con ello. Principalmente porcelanas. Tener en cuenta que en Europa no se descubrió el proceso de hacer la porcelana hasta el siglo XVIII. Y otros artículos chinos, hasta entonces desconocidos. La carga llegó a Acapulco en 1573 y fue el comienzo del gran negocio a través del Pacífico. Manila fue centro de la red comercial a la que llegaban productos de otras islas del Pacífico, de China, de la India, del sudeste, y llegaban tapices de Pakistán, llegaban de todos los lados, en juncos más pequeños, y en Manila era donde lo almacenaban. Las siete. En el Parián de Manila era donde se... ¿En cuál estamos? Este es esta. Esto, bueno, eso es un galeón dibujado por un niño del colegio Altamira. Luego vais a ver otro dibujado por Patricia, que anda por ahí, porque como querían inéditas, ahí van inéditas. En un principio, en la nueva ruta Manila-Nueva España, empezaron... Pero si yo tengo ya aquí el galeón de Patricia, hoy en las 7. ¿Qué pasó antes? No, me he colado yo. ¿Es el de Patricia? ¿Patricia, ese es el tuyo? No, dice Patricia que no, ese es el de Ana. Bueno, vamos a dejarlo, va a salir el tuyo. El de la bandera filipina. Pues sí, este tiene la bandera española. Este es el del tal Leo. Este es el de Leo. Pasa al siguiente, el Parián de Manila, que es donde se almacenaba todo. Yo me imagino, por las descripciones que hay, que el Parián era una cosa así como el poblado pesquero de grande, porque tenía mucha superficie para ir llevando toda la carga de los barquitos que llegaba, y algunas naves, algunos edificios, donde ya lo empacaban, lo preparaban en barriles, en arcones, en baúles, con idea de que en cuanto llegara el galeón, cargarlo. O sea, llegaba el galeón, le vaciaban del oro y de la plata que traía de México, le descargaban de todo, lo carenaban si hacía falta, y a continuación empezaba la carga. Eso ocurría en ese lugar que era el Parián. Ahí no se ve ningún paquete, pero ese es el Parián de Manila. ¿Y dónde estoy yo, que me he perdido? No lo sé. La estiva. No, la estiva no llegó yo. Bueno, desde Filipinas y Molucas transportaban sándalo, alcanfor, pimienta, clavo, canela y nuez moscada. De China, porcelana, telas de seda bordadas, tafetanes, terciopelos, capas, kimonos y millares de pares de calcetines
y medias tejidas a mano de Cantón. En un solo galeón vinieron 50.000 pares de calcetines que los he ido reseñados. Era difícil conseguir tripulaciones idóneas, por lo tanto tenían que sustituirlas por indígenas, que a veces eran, que no sabían nada de navegar, que a veces eran o demasiado jóvenes o demasiado viejos. Y a estos, claro, no encontraban tripulaciones porque pagaban entre 150 y 300 pesos al año, que no era dinero. Y a los indígenas les pagaban solo 100. Muchos de estos aceptaban el viaje, aceptaban el enrolarse para irse quedando en los puertos donde necesitaban y ahorrarse el pasaje, que ese sí eran 1.500 pesos. Entonces, se enrolaban, cobraban un poco y se iban hasta donde querían. Además de los pasajeros y autoridades que viajaban legalmente, debemos de tener en cuenta los llovidos. Los llovidos eran chicos jóvenes que querían largarse, vamos, es la versión de la patera pero con velas, querían largarse. Y entonces en las últimas horas del galeón en puerto, ayudados por algún marinero, se camuflaban entre las velas enrolladas. El galeón daba las velas, salía al mar y cuando ya ponía las otras iban cayendo como llovidos del cielo. Y eso se llama los llovidos. Esto estaba penalizado, se suponía que deberían depositárseles al tocar puerta en algún fuerte o penal, pero no. Les enrolaban para las bombas de achique, o como criado de algún señor que viajaba, o como paje o como grumete, les daban algún trabajillo y no les entregaban en los penales, pues porque una cosa es la ley y otra la trampa, como es lógico. Antes de zarpar de Manila, esto es una versión muy bonita, a ver si me sale bien. Antes de zarpar de Manila, la efigie del galeón daba la vuelta a las murallas. Las campanas repicaban. Todas las campanas de las iglesias, no solo las de la catedral. Se disparaban 7 cañonazos al iniciar la travesía. Mientras tanto, el arzobispo les daba la bendición, les deseaba buena suerte y estos 7 cañonazos es porque el 7 traía buena suerte. Qué bien la necesitaban, por cierto. Todos los fardos que llevaban tenían que tener escrito Dios lo lleve a buen fin. O Dios lo lleve a salvo, Dios lo lleve a buen fin. Después de dar las velas, una vez en alta mar, el capitán abría el pliego sellado en que estaba descrita la ruta que deberían seguir, que hasta entonces era secreto. Tan secreto era que si por lo que fuera alguien tenía idea de cuál era la ruta que iban a seguir y se chivaba, tenía condena de muerte, sentencia de muerte. Era auténtico secreto, claro, el Pacífico era muy grande y cada vez podían ir por un sitio, pero era secreto porque, por eso, por evitar a los ingleses y por evitar otros atracos, que en el mar no había manera de protegerles. He tenido la suerte de poder consultar el libro de caja de Lorenzo de Rugama, que este señor es una cosa un poco más pequeña que estos papeles, así de gorda, es un cuaderno encuadernado en cuero de esos que abrochan con un botón, y él tiene relatado todos los negocios que hizo con el Calderón, con el galeón, entre 1722 y 1739. Tener 17 años de cómo funcionaba un galeón, creo que fue una joya que vino a mis manos y que nunca lo agradeceré bastante. Me ha costado muchísimo leerlo, era muy difícil, pero ha sido una joya. Hay este señor que era maestre de bajel del galeón de Manila y que sí navegó, los cuento esto muy por encima porque publico ahora el libro de Lorenzo de Rugama y el galeón de Manila, ¿no? Que era maestre de bajel en el galeón de Manila, se dedicó como intermediario a negocios, no solamente de cantidad de cosas, también de dinero. Él traía y llevaba dinero a comisión. Las comisiones de estos señores eran entre el 40 y el 70%, con lo cual no nos extraña nada que este señor y el otro Pedro el de Adal y el otro y el de más allá se hicieran las casonas que se hicieron. Se lo curraban, ¿eh? Porque en el galeón murió más de uno. Los viajes del galeón estuvieron muy pronto perfectamente reglamentados, tanto su llegada a las costas americanas, muy esperadas para adquirir los productos asiáticos, ahí les estaban esperando todos como agua de mayo, como la conveniencia de estar prevenidos para abastecer rápidamente al galeón que llegaba y ponerle a punto para el regreso, porque se tiraba como un mes en puerto y en un mes había que descargarle, limpiarle, carenarle, lo que hiciera falta, volverle a cargar y carretera. Carretera, no mar. Debían de tener todo preparado a tiempo a fin de no retrasar la salida, que dependía
de vientos estacionales y corrientes. O sea, no era un capricho el poner una fecha, es que a partir de esas fechas cambiaban los vientos y cambiaban las corrientes, y si era muy tarde, pues no podía salir, se tenía que quedar hasta el año siguiente. Un tiempo anterior a 1593, solamente un galeón, no, varios galeones hicieron ese trayecto, dos o tres, pero en 1593 se dio orden de que uno en cada extremo, y como mucho, que quedara uno de repuesto. Y les avisaban de que había pasado algo y salían. En Manila, todo debía de ser... Fíjate, aquí tenía yo el parián, Manuel. ¿Cómo? Estoy diciendo lo que me da la gana, perdóname. En Manila, todo debía ser comprobado convenientemente y empaquetado. Eso ya os lo he contado. El equipaje y artículos y provisiones para negociar que podían transportar los pasajeros en cada viaje eran 14 boletas. Boletas era una unidad que era un fardillo, un fardo, bien envuelto en lona o en saco y bien amarrado, de una vara por tres cuartos de vara y un tercio de vara, todos idénticos, y ponían Dios lo lleve a salvo. Todos iguales para poderlos estibar bien. Ahí lo metían todo apretado, lo mejor que podían, pero 14. Claro, ¿qué pasa? Que esto daba en negocio, lugar a negocios, ya, cosas así, porque había marineros que venían que con uno o dos fardos tenían suficiente para el parco equipaje que traían, y entonces vendían los derechos. Y yo me encontré en el libro de Rugama que dice: no nos cabe el encargo de México, pero ya he comprado cuatro boletas o tres boletas que me han costado 48 pesos. O sea, que se compraban los derechos de las boletas. Bueno, ahora volvemos a la construcción del galeón. ¿Me pasaron la carga? Sí. Mirad más o menos cómo iba cargado. Esto sí está sacado de una revista, ¿eh? Como podéis ver. Tenéis que comprender que no hay fotos de la época, ¿eh? Y así viajaban los animales. Porque llevaban animales, llevaron mulas, llevaron burros, llevaron caballos, llevaron de todo, y en América hay todo eso porque lo llevaron en los galeones. Construir y después dotar convenientemente los galeones para tan largo viaje con tanta carga y pasaje y animales presentó agudos problemas. Las velas que se utilizaban en Filipinas eran unas velas de unos tejidos vegetales. Y las cuerdas eran cortezas de árbol trenzada, entonces había que traer las lonas de España, de Nueva España, pero a su vez de España. Y en España no había ni tantas, porque recuerdo que Virginia Calvente me enseñó un documento en la que en Calatayud sí se hacían velas, pero ni siquiera suficiente para los barcos españoles. Surtían principalmente a los del Mediterráneo. Para un galeón hubieran tenido que estar trabajando de manera especial. Entonces, las velas venían, las velas de olona, que de ahí viene la lona, venían del norte. Pasaban a España, bajaban a Sevilla, cruzaban a Veracruz, México y Acapulco, y para el otro lado. Fijaros qué recorrido para los fardos de velas. Tenían que zarpar de Manila en junio, como mucho primero de julio, pero esto no se cumplía nunca. Nuestra Señora de Covadonga, emplazado para el 14 de julio de 1740, todavía no estaba en Manila, estaba en Cavite cargando. Nuestra Señora de Guadalupe, el 21 de julio del 42, otra vez lo mismo. Nuestra Señora del Rosario, en el 43, salió tardísimo, lo que pasa es que luego por alguna razón cogió buenas corrientes y llegó a finales de año, no en enero, a Acapulco. Se suponía que tardaban de junio a finales de diciembre, mediados de enero, el viaje, esos 6 meses, desde Manila a Acapulco. Y después la vuelta la hacían en unos 4. De China también se... Perdón, me salta uno. Tanto Manila como Acapulco fueron emporios de objetos exóticos. Las ferias que he comentado que se celebraban allí, se organizaban cada vez que llegaban, una vez al año, en cada uno de los puertos. Y claro, allí es donde se pagaba con oro y con plata el caracol púrpura, la cochinilla, no solo las especias, todo lo demás que fue llegando a España, el sabucao, árboles, cociones de maderas con los que se cocía y se sacaban los tintes, la pasta de añil que venían unos fardos de cuero metidos en barricas de madera, que ahora nos parece una tontería, pero entonces el añil era muy necesario, fue un gran negocio. Y de China también se importaba
oro ya elaborado, porque yo encontré un documento de unos, la referencia de unos bejuquillos para el gremio de joyeros de Madrid. Bejuquillos, para que no tengáis que ir al diccionario, son cadenitas de oro para adorno del cuello de las damas. Pues bejuquillos venían de Cuba a España. También embarcaban pasajeros civiles, mucho clero, muchísimo clero y militares. Humboldt dijo que el galeón de Manila cargaba plata y frailes. Era un exagerado Humboldt, pero sí, plata y frailes por descontado. Los grandes enemigos de todos los navegantes de esta ruta a través del Pacífico fueron siempre la escasez y putrefacción del agua, el hambre y las enfermedades causadas por la carencia de alimentos frescos. Y en cuanto a la peste del mar, el temido escorbuto, la descripción que hizo Pigafetta en su viaje con Magallanes y Elcano y que ha llegado hasta nuestros días, es un diagnóstico perfectamente perfecto de los síntomas. Tengo tres o cuatro descripciones más, pero lo he dejado en lo que no pasó. Todos los fallecidos mueren de crecerles las encías en tal cantidad que no pueden comer ninguna cosa. A menudo los hombres se sacan con un cuchillo, tanto de grueso de carne como de un dedo, y al otro día las tienen tan crecidas como si no se hubieran sacado nada. Todos los enfermos tienen dolores en el pecho y en las articulaciones, de tal forma que no pueden moverse. Y así, de un galeón de 300 o 400, podía haber ciento y pico o 200 con escorbuto, que de hecho se iban muriendo, ¿eh? No es que pasaban el escorbuto como quien pasa una gripe. Los primitivos tiempos empleados por los galeones en la ruta, se fueron alargando. Los barcos se hicieron más grandes, más pesados, se cargaron más, y de 3 o 4 meses que era al principio, pues tardaban los 6 que os cuento ahora. Uno de los galeones tardó 6 meses en Manila-Acapulco, y otros 3 a la vuelta. Ese iba bien, pero algunos, por ejemplo, el San José en 1662 tardó 8 meses, y el Sacra Familia ya en 1724 casi 9. Casi 9 meses quiere decir que en México no sabían qué había ocurrido con el galeón, que vamos, que se inflaban a rezar porque no sabían que les llegaban todos los bienes que ellos habían mandado dinero para comprarlos. Los galeones eran los barcos mayores jamás construidos. Los barcos ingleses eran mucho más pequeños y mucho más ligeros, y por lo tanto ganaban. Por ejemplo, donde un galeón español tardaba de Acapulco a las Marianas, a Guam, podía tardar 3 meses bien, o 2 meses y medio, porque le quedaba otro mes a Manila. Los ingleses lo podían hacer en 100 y muy pocos días, en 100 días. O sea, ganaban por la mano. Cuando avistaban un galeón, se plantaban a mitad del mar hasta que le veían llegar. Por cierto, ahora... Ah, bueno, vamos a ver. Cuando Anson capturó a Nuestra Señora de Covadonga, que la había estado esperando a la salida de Acapulco, le capturó con cartografía y documentación muy importante, además del valioso tesoro que llevaba y que fue vendido en 1743. Seguramente esta cartografía ayudó al almirantazgo inglés a organizar los viajes del capitán Cook y planear los posteriores viajes. De hecho, Álvaro de Saavedra falleció en las Islas Hawái en 1529, en el segundo viaje. Llegó al Maluco, trató de volver y no pudo. Llegó hasta Hawái, se volvió para atrás, volvió a intentarlo y a la segunda murió. Y... ¿me pones por favor el Pacífico, Manuel? Hawái, que es el 11. Mirad, a ver si os lo puedo mostrar. Ahí están las Islas Hawái, en ese circulito. Nada más que dos, ¿eh? La Volcano y la Mesa. Y este mapa es de 1587, 200 y pico años antes que Cook. Y ahí están marcadas la Mesa y la Volcano. La Volcano es lo que está ardiendo ahora, que tiene un volcán en erupción en este momento. Este mapa es de la colección de Joan Martínez, que está ahora está en la Librería Nacional, en la Biblioteca Nacional, pero estaba en el Escorial cuando hicieron ese facsímil, que tengo yo una copia en mi casa. Bueno, por cierto, ahora sabemos que si Álvaro de Saavedra hubiera subido un pelín más, cuando se quedó ahí, hubiera subido un pelín más, hubiera empalmado con la corriente del Curosigo 40 años antes que Urdaneta.
Los galeones no solo sufrían temporales, también envejecían y había que cambiarlos. Entonces, ya pasamos, Manuel, a los galeones capturados. Los galeones capturados por los ingleses fueron el Santa Ana en 1587 al mando de Tomás de Alzora. Fue capturando por Cavendish. Cuando llegaban al Cabo San Lucas, Cavendish salió, pero ya lo de San Lucas, como no iban armados porque no sabían ni que estábamos en guerra con los ingleses, cuando ellos habían salido de su tierra no estaban en guerra, capturó a todos, entre ellos al canónigo Armendáriz, que venía de Filipinas, cambiaba de trabajo y venía a Nuevo México. Este señor se pasó toda la batalla, que duró solamente 2 horas y pico, vociferando, maldiciendo a los ingleses y tal, total, que cuando los desembarcaron, los soltó a todos, no mató a ninguno, se quedó solo con el piloto para volver para allá, para volver para Filipinas, pero al canónigo Armendáriz le ahorcó por conducta descomedida. El pirata inglés solo se portó bien con 4 mujeres pasajeras a las que hizo un regalo en oro. Al abandonar a los pasajeros miembros del Santa Ana, les dejó algunas provisiones y armas para que pudieran defenderse de los hostiles indígenas. Entre los liberados abandonaron o abandonados estaban Sebastián Vizcaíno y Sebastián Carmeño, que eso da para otra historia. Pero como no es cántabro, pues no le vamos a hacer. Que le haga Paco Moreno. Inmediatamente pasó todo el cargamento del Santa Ana, lo pasaron a las naves de los americanos, de los ingleses, y se marcharon. Quemaron la Santa Ana y se marcharon. Los que habían quedado en tierra fueron como pudieron hasta el barco, aprovechando las mareas le fueron llevando a la costa, le repararon un poco y bajaron a Veracruz. Pero el Santa Ana entró, llegó hasta Plymouth, 14 meses de travesía, y por fin fue a Londres. Y entró en Londres con todas las velas empavonadas con sedas, con todos los marineros vestidos de terciopelo, con todo el tesoro el pirata, con todo el tesoro de Santa Ana, y hasta la reina Isabel I subió a bordo a verlo. El segundo, Nuestra Señora de la Encarnación y Desengaño, de ese no tengo muchos datos, le capturó Ude Rogers y no tengo mucho más. También frente al Cabo San Lucas. Según iban llegando con todo el cargamento chino, los ingleses que andaban por aquella costa, que es lo único que conocían, por la costa americana, iban a por ellos. El Nuestra Señora del Covadonga, que es el que capturó Anso. El capitán del Covadonga había recibido el chivatazo de que había unos ingleses esperándole, porque ellos no tenían móviles, pero estaban muy bien informados. Y entonces, pues retrasó la salida, la retrasó, pero cuando ya llegaba a Filipinas, ya estaba allí Anson esperándole. Nos hemos comido una N, pero no es la pomada esa que anuncian, ¿eh? Es el general Anson. Llegaron a San Bernardino y les cogió todo. Les hizo cambiar a sus barcos todo lo que llevaban a bordo. Subieron hasta Manila estaba tomada por los ingleses, arregló sus barcos después de la travesía, vendió el Covadonga en Cantón por nada, por 6.000 pesos o por una cosa así, y se marchó con el piloto. Siempre se llevaban a los pilotos españoles eran los que mejor navegaban por el Pacífico, ya después eran los portugueses, pero primero los españoles. Se los llevó pim pam hasta Londres, y también montó el mismo show de poner todas las sedas a la vista y todo este tinglado. Y después el Santísima Trinidad. El Santísima Trinidad, el poderoso, era inmenso, era preciosísimo. Y fue capturado por Cornish. Fue remolcado hasta Plymouth. Causó una sensación tremenda. De Plymouth lo llevaron a Londres. Y a ver si encuentro el apunte de lo que dijo la prensa de aquella época. Causando expectación a su llegada a Londres. Pues te lo tengo. Scottish Magazine decía que era como una montaña descansando sobre el mar, y otro, el barco más grande que jamás habían visto. Estos son los datos que se manejan siempre. Siempre manejamos los datos de 4 galeones capturados. Pero yo he encontrado un quinto, y alguien más, un tal Santiago, que no sé quién es, que el galeón San Sebastián fue capturado por George Crompton, pero como no puedo contrastar el dato, se queda ahí. Si hemos descubierto uno más, ya os lo contaré.
porque también cabe la duda que fuera simplemente un barco español costeando o algo así, porque no hay datos de él. Malo es que yo me la haya encontrado ahí. Yo tengo un listón muy importante americano, de compañías americanas de tesoros, además, que es muy importante, está en inglés, pero yo meto todos los datos que encuentro en rojo, en que llegan todas las salidas y llegadas a Acapulco. Y en Acapulco tengo este San Sebastián. No tengo la salida de Filipinas, pero tengo... Y eso es lo que me hace dudar, al no haber salido de Filipinas, ¿de dónde ha salido? Muy bien. Entonces, galeones desaparecidos. Los galeones desaparecidos fueron muchísimos, fueron unos 29, pero, vuelvo atrás, yo os hago aquí mención al Concepción porque a mí me entusiasmó cuando lo leí. El Concepción llevaba a bordo una millonada, salió de Filipinas y tiró por arriba de las Islas Marianas, y al sur de Saipán hubo una pelea entre el capitán, que era un chaval de 18 años, sobrino del gobernador saliente de Filipinas, salía en el próximo galeón salía, y el gobernador había mandado ya parte de su equipaje y puso al mando a su sobrino, que era un chico la mar de inexperto, se peleó con los pilotos, y cuando estaban en plena pelea surgió uno de esos tifones que allí surgen en un cuarto de hora, les arrancó los palos a ras de cubierta y fueron panceando, rompiéndose, dejando el lastre por el camino, y esto es lo que se ha sacado en 1980. 900 y pico botones de oro y plata labrada, esas cadenas de oro que ahí no dicen nada, pero cuando pase otra vez los retratos, Manuel, mira cómo esta niña, esta infanta, lleva una cadena cruzándola el pecho, esta otra, una en el pecho y otra en la cintura, eran para adornos de las grandes damas, esa colección de María. Pues eran ciento y pico varas de cadenas de oro. Y lo que queráis, venía de todo. Los botones que son lesuques. Los botones, es que en España... Sí, pero ahí no parece que sean los... Parecen pendientes, pero son botones. Míralos. Es que eso es de una exposición y están cada uno... No, no una... son de la exposición, son del archivo. Con una cada uno tiene una etiqueta colgando con su nombre. Y un hilo. Claro, sí, claro. Pero son botones labrados en oro y en plata. Ahí no hay de Caray. En otros más que no hemos puesto, vienen de Caray. Pasa, la otra pasa. ¿El galeón ese es el de Patricia ya por fin? No. Pues ¿dónde está el galeón de Patricia? A ver. No, a ver si han naufragado. Ese tiene Patricia, que ese tiene que ser el tuyo, que tiene la bandera española, hija. ¿Qué pone ahí? El otro que va detrás es el de la bandera filipina, las velas. Pues la bandera filipina es el de Ana. Patricia, este va a ser el tuyo, ¿eh? Sí. ¿Pone ahí Patricia? No. No, pero Pom Pom es de los tiros, seguro. Ya, sí, claro. Bueno. Esto es lo que se encontró, que es el galeón mejor explorado al norte de Saipán. Ahora volvemos a los galeones de cada día. Ah, bueno, además de tesoros, y también había muchos elementos de uso doméstico. ¿Me pasas la plancha? Sí. Han aparecido también objetos de uso doméstico. Ah, bueno, esto es para vuelve. Bueno, a las cadenas, a la del chiflo. Ahí, mirad. Ahí lleva un silbato. ¿Le veis que es un silbato? Una cadena, que una sortija, una moneda. Pasa a la siguiente. Una plancha de alabastro. Esto, yo me acuerdo de eso. ¿Te acuerdas que se os lo conté a todos? Porque como yo soy una cascante, se lo conté a todo el mundo. Pasa a la siguiente. Un orinal de peltre. Y falta las otras cadenas. Una peineta de oro de doña Catalina de Guzmán. De doña Catalina de Guzmán figura en un censo de Manila de 1620 como viuda. No sabemos si viajaba y nada más que se salvó la peineta, o si lo mandaba de regalo, ¿no? Que igual mandaba de regalo, ¿eh? ¿Más? El mapa de coronel. ¿No tenemos la otra con el chufro y las cadenitas y la historia? Esa, la que has visto antes. No, esa no es la que yo digo. Esta, no, la otra no la tengo yo. Vaya tú por Dios. Hay unas cadenas como estas, que entre las cosas que cuelgan es lo que esto que tienen en el dedo es el equivalente a un palillo de dientes que llevaban siempre con ellos.
y este es el silbo. Pero tenemos otra que además de eso tiene una cucharita minúscula. Estuvimos pensando si era para prensar la pipa. No, pues no, señor, era para limpiarse las orejas, que es una costumbre muy china. En el tornaviaje buscaban la costa californiana con verdadero afán para, a fin de reponer provisiones, agua fresca, realizar reparaciones de emergencia y tal. Estás con el mapa, ¿verdad? Pues mirad qué curioso este mapa. Y tenemos más así. Ahí figura California como una isla. La Baja California. Como una isla. Ahí es donde hacían la primera guada, donde esas imágenes que hemos visto de los frailes dándoles frutos de sus huertas y tal. Solo durante el siglo XVIII, al menos 6 galeones hicieron este duro trayecto de 16.000 kilómetros, Manila-Acapulco, varias veces cada uno, una vez por año, ¿eh? Os doy una referencia de los que eran nada más, porque de esto no tenemos captura, ¿verdad? Este es el de Ana. Es la bandera de Filipinas. Sí. Eso de la verdad. Bueno, vamos a ver. El Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza. El Nuestra Señora de Covadonga. El Nuestra Señora de la Guía, Santo Cristo de la Misericordia y San Francisco de las Lágrimas, que se quedó en el guía, claro. El Nuestra Señora del Rosario. La Santísima Trinidad y Nuestra Señora del Buen Fin. Todos estos. De todos ellos tengo la historia, pero no os voy a machacar más. Sí que los ingleses tomaron la Santísima Trinidad y el Panther, que fue el que le cogió, llevó el galeón remolcado hasta Manila, ocupada entonces otra vez por los ingleses, porque por lo visto nos ocupaba muy a menudo Manila. Quiero decir que esa parte de la historia no me la sé. Llevaron después el barco hasta Cavite para repararlo y cuando la mayor parte de la flota inglesa abandonó Manila en marzo de 1763, se llevaron con ellos el galeón a Plymouth, donde llegó el día 9 de junio de 1764. En cuanto al final de otro San José, que figura ahí, del siglo anterior, mencionado también más arriba, el más arriba quiere decir que no lo he leído, pero sí lo tengo, he encontrado el relato un tanto escalofriante. Unos pescadores que salían de la costa mexicana vieron que por ahí se acercaba un barco enorme, un galeón, con todas las velas desplegadas pero muy rotas, y que por más señas que le hacían no paraban, y entonces pues subieron a bordo y estaban todos muertos. Era un féretro flotante, lo llamaron, un ataúd flotante de cadáveres y seda. Y con estas ya llega el galeón a Acapulco y nos vamos a Acapulco. Este es el demostrativo de la Santísima Trinidad, que también lo tengo por aquí. Por lo que sabemos, todo lo que llevaba la Santísima Trinidad, y le tengo, ¿eh? Todo lo que llevaba la Santísima Trinidad, que le llevaba Antonio de Abarca, que era cántabro, y ahí están detallados hasta las 2017 tinajas de agua que ya tenían vacías, todo lo que se movía. El siguiente, Acapulco. Llegan a Acapulco. Y en cuanto era avistado, en cuanto se le veía llegar, empezaban a repicar todas las campanas de las iglesias, la de Acapulco, la siguiente, la otra, para avisar. Todo para arriba, y llegaba la noticia de ese modo, en horas, a Ciudad de México. En Ciudad de México se entonaba un Tedeum en acción de gracias, o a veces se entonaba el Tedeum cuando todavía no había tocado puerto el galeón, de rápido que iba. Pongo el de Brambilla también, mirar qué dibujo más bonito. Esto, si estuviera allí, yo lo conocería, porque este se hizo en la expedición Malaspina, este dibujo. Esto era el puerto de Acapulco. Un puerto buenísimo, que podía alojar una armada entera, pero que en realidad estaba con malaria permanente, con todas las enfermedades de este mundo, y que solamente tenía vida cada vez que llegaba el galeón y volvía a salir. Mes y medio, dos meses al año. El resto del año ni siquiera el que mandaba en el fortín del puerto se quedaba y se iba a otra ciudad un poco más cercana, pero alejada de aquellas temporadas. Cuando llegaba el galeón, se organizaba una feria tremenda. Mirad qué bonito. El galeón allí, y están aquí, mira, enseñando las sedas, como un mercadillo, lo vendían todo en Acapulco. Ahí había gente preparada con dinero que se lo llevaba, y mirar qué montón de lingotes de plata.
Bueno, esto es un dibujo, evidentemente no hay fotografías. Pero es ese mismo, mirar qué montón de lingotes de plata, porque pagaban en lingotes de plata. Las compras se pagaban en plata, ¿ve? O sea, en México les estaban esperando con plata para comprar lo que llegaba. Después de eso, después de descargar en Acapulco, había que llevar lo que tenía que llegar a Ciudad de México o lo que tenía que venir a España, había que subirlo por el camino del Asia. ¿Qué es eso que estáis viendo ahí? Y qué es, los que conozcan los picos de Europa, yo me puedo imaginar los tornos de Liordes que están detrás del parador de Fuente D, que suben así, pero que se hacen en una mañana o en 6 horas. Bueno, bajar, que subir no los he subido nunca. Pues esto era 14 días así, con 2 ríos, el Mezcala y el Papagayo, que lo atravesaban y que a veces bajaban bien y se podían medio vadear, pero habitualmente bajaban cargados si había llovido mucho y tenían que esperar o a que bajara el nivel, a veces hasta una semana, y desde luego lo tenían que atravesar haciendo unas jangadas que eran como unas almadías de 2 metros por 1 sobre calabazas, calabazas de un pie, están muy bien descritos, lo describe Humboldt, lo describen todos como eran, eran 6x4, 24 calabazas y unos encañizados encima, y ahí iban los tesoros, los no tesoros, el cargamento, la silla de montar, el caballo naturalmente iba nado, en la silla de montar y hasta el caballero. Ahí era la única manera de atravesar esos regatos. Yo no sé cuántos tesoros habrá en el fondo de esos ríos. De así hasta Ciudad de México. Después de Ciudad de México ya era la cosa más fácil, porque el camino que les llevaba a Veracruz, que no sé cuál es la próxima que tenemos, Manuel, no, el camino que les llevaba a Veracruz, que era el camino de los virreyes, porque es que México tenía una gran red de caminos, pero de caminos peatonales, como mucho para herradura, como mucho, una buena red de caminos peatonales, pero el de los virreyes la habían ampliado un poco para que pudieran pasar carretas y caballerías en condiciones de Veracruz a México cada vez que cambiaban al virrey. Si me da tiempo os cuento una aventura de un virrey. En estas condiciones, en Acapulco, cuando ya salía toda esa caravana para arriba, se quedaban cargando lo que había llegado. Había muchísima gente, había estado muchísima gente esperándoles con provisiones, con comida, no solo con carga para el galeón, para dar de comer a los que llegaban, para habituallarles para ese camino de 12-14 días para arriba. También tengo la descripción de ese camino hecho por un fraile carmelita y por no sé cuánta gente, y por Humboldt. O sea, en diferentes siglos, ¿eh? Que debía ser la pera. Con el tiempo, los galeones hicieron alguna vez una escala en Callao y Lima. Pero resulta que en México se enfadaban, y también en España, porque la sociedad limeña compraba también con oro y con plata, que es lo que se venía buscando con el galeón, la seda china. Y llegaba menos a México, y en España se enfadaban porque no se daba salida a la seda valenciana y murciana. Entonces hubo un gran problema ahí, se bloqueó el traer más sedas, tanto tejidas como en madejones, y eso fue lo que hizo que nuestro paisano Lorenzo de Rugama fuera comisionado por el gobierno de Manila para venir a España a hablar con el rey y exponerle el problema. Y en el Lorenzo de Rugama tengo relatado todo su periplo, desde Manila, no hasta Sevilla, hasta la corte. El que lo quiera leer, enseguida sale. Pero eran las zancadillas de que no se vendiera la seda china porque bloqueaba la española. En 1581, por ejemplo, los peruanos estaban hartos de que no llegara el galeón, que ya había empezado en el 65, y ellos mismos fletaron unos y se fueron de compras a China. El viaje redondo del galeón de Manila, con leyes que le regían, impuestos, ¿la 28 es esa, Manuel? No, la 29. Bueno, vale. La 28 es esta. Es el camino de impuestos, la 29. El viaje redondo del galeón de Manila, con leyes que le regían, impuestos sobre su cargamento perfectamente reglamentados, el precio a cobrar
al pasaje, condiciones de embarque, etcétera, estuvo cubriendo este recorrido entre 1565 y 1821. Ya al final no traía gran cosa. 250 largos años. Fue la ruta marina de recorrido más largo y de más tiempo de duración de la que jamás se ha tenido noticias. Unía en cada viaje completo Asia, América y Europa. Con problemas por la Guerra de la Independencia de México, se cambió el lugar de arribada y retorno. En vez de en Acapulco, subieron al puerto de San Blas. El presidente mexicano Iturbe se incautó de este último galeón, el Magallanes, aunque realmente no se llamaba así, era una fragata que se llamaba San Fernando. En los 250 años que duró esta ruta, la recorrieron 108 galeones. Son muchos más de 108. Hay versiones de casi 140. Tenemos noticias fidedignas de que se perdieron o hundieron 26. También se hundieron muchos más. Los ingleses solo nos capturaron 4, así que no se tiren faroles ni monten películas. Y ahora, donde tengo yo, esto es especial para el Centro de Estudios Montañeses. No os lo voy a leer, no esto, no, que son 3 o 4. Igual te hartas, no te creas. Son los galeones gobernados por marinos cántabros, a diferente nivel, al que sea. Ya en 1596, el Santa Isabel, al mando del capitán Lope de Vega. Este dato es de Manuel Pereda de la Reguera, en un libro que tenía mi padre me lo encontré, que viajaba con su esposa Mariana de Castro. El San Damián en 1622, Diego de San Vitores, perdido en las Islas Marianas. Nuestra Señora San Francisco Javier y Santa Rosa, por el general Domingo Ruiz de Tagle. En Nuestra Señora del Carmen, por Juan Manuel Pérez de Tagle. El San Andrés, por Gregorio Alejandro Bustamante y Bustillo. El Santo Cristo de Burgos, por Antonio González de Quijano. El Nuestra Señora de los Dolores, por Pedro Antonio de Alvarado, que es el dueño de la casona de Adal, que es todo un palacio. El Nuestra Señora de los Dolores, el maestre de Vejel era don Lorenzo de Rugama, el que tengo yo su libro de navegación. Y el piloto Manuel Pérez de Cos. Este viajó completamente en familia, porque eran dos barcos y en los dos iban castellanos, eran montañeses. Nuestra Señora de los Dolores otra vez en el 27, mandado por Antonio García del Mazo, a cargo del general Antonio González de Quijano, de San Felices de Buena. En 1730, Nuestra Señora de la Guía, mandado por Francisco de Abarca. En el 31, Nuestra Señora de la Guía otra vez, por Francisco Sánchez y Pérez de Tagle y Pedro Gómez de Rivero. En el 32, Nuestra Señora de Covadonga, mandado por Antonio González de Quijano y González Campuzano. Ya terminamos, tranquilos. En el 33, Nuestra Señora de la Guía, mandada por Pedro Gómez de Rivero. En el 40, Nuestra Señora de la Guía, por Pedro Gómez de Rivero. Se perdió cerca de Albay. En 1743, Nuestra Señora de Covadonga, al mando otra vez de don Antonio González de Quijano y González Campuzano. En el 52, en Santísima Trinidad, llamado El Poderoso, al mando del general Antonio de Cosío. Y ahora, esto ya es un capricho mío, porque no tengo la constancia de que ejerció como galeón, pero sí que estuvo 6 años en la zona de Filipinas. El Montañés. Se construyó en Ferrol en 1794, sufragado con el dinero recolectado entre... Lo estoy leyendo porque no está yello, si no, no, entre los cántabros de las colonias americanas y regalado al rey. Fue una importantísima gestión de don José Joaquín y don Francisco de Bustamante y Guerra. Y se exigió que fuera mandado, siempre que esto fuera posible, por un capitán montañés. Su nombre real fue Santo Cristo de Mogrovejo, pero siempre se le conoció como el Montañés. ¿Nos pones la imagen del... mirarle, ahí le tenéis. Esto es gentileza de Yeyo Riancho. Y navegó por el Pacífico y el Mar de China durante 8 años. Dio la vuelta al mundo. Y regresando a Cádiz en 1805, al mando del capitán Alejandro Gutiérrez de Rubalcaba. Le traigo porque su capitán era un Rubalcaba. Es más conocido por su intervención en la batalla de Trafalgar y fue retirado en 1810 y subastado en 1822. Su último capitán fue don José de Quevedo y Cheza. Pásame la siguiente del Montañés.
Y esto ya es otro capricho mío. Este es el montañés que tenemos aquí enfrente de la lancha de los Reginas, que es una cerámica de mi buen amigo Juanjo Revuelta. Y es el navío El Montañés. Lo tenemos en el Paseo Pereda. Y esto es todo, señores. No digas mi arte. Que la gente piense que es un bronce. A ver si se lo van a cargar. Que nos queda las colaboraciones, Calayo, aunque no nos leáis muy bien. Yo he puesto todas las colaboraciones ahí. Ah, fenomenal, muy bien. Bueno, ¿me he pasado el tiempo? No, no, muy comedido. Bueno, pues. Como que me dejo la mitad. Pero bueno. No pasa nada, pero los ilustradores. Bueno, pues después de esta tan interesante, amena conferencia, como de costumbre, abrimos un turno de intervenciones, preguntas, comentarios, en fin, lo que se desee hacer. A ver, ¿te os ha quedado todo clarísimo? Porque yo creo que sí, porque están todos muy callados. No, por ejemplo, yo espero que tengáis en cuenta que no puedo hablar de cómo eran los cuartos de baño, ni lo que se comía cuando había temporal, porque se cocinaba en cubierta. El día que había temporal, rancho seco, bocadillo. Bueno, bocadillo, si había pan, que esa era otra. Y sí que hay, cosas que no os he contado que están en 160 páginas, no en 20, que son las que he utilizado aquí. ¿Nadie quiere preguntar nada? Que me vais a fastidiar. Hemos visto que aparecía un perico, ¿no? Entonces sería por la borda. El perico, luego por la borda. Y también en directo, por la borda. Esto a mí me llamó muchísimo la atención. El día de la plancha y el perico, para mí, dije, caray, como que es mucho más humano de lo que yo tengo escrito. Iban dentro de lo que cabe y en unos camarotes, muchos de ellos cerrados por lonas, por trozos de lona o maderas o tablazón, que no había ninguna intimidad, pues en lo que cabe llevaban algo. Y eran viajes de 6 meses, ¿eh? Viajes de 6 meses tirando de perico, pero con una plancha de alabastro. Algunos tendrían las solapas muy bien planchadas. Hay un refrán marinero, además de Cantabria, que dice: el hijo del patrón caga en el tangarte. Sí. Sí, pero son de barcos pequeños. No sacaban el trasero por la borda. Hay aquí, muy cerca del lugar este, en un establecimiento público, un vapor en la bahía. Y justamente van a sacar la fotografía cuando hay un marinero con el calzón haciendo sus necesidades. No, hablando de lenguaje de mar, una de las cosas que más me han gustado a mí que he encontrado es lo que dice en la Dragontea Lope de Vega: ninguna técnica posee el vocabulario tan humano como el arte de navegar. Y es verdad. A mí me llamaba la atención el nombre de las velas, que si la escandalosa, que si los juanetes, que si los... Los nombres de las velas me parecían algo importantísimo. No, ya las historias de los piratas, que a lo mejor a golpe de cuchillada o de haber tirado uno por la borda se habían quedado con el trozo de piel en lo que tenía dibujado, donde había dejado un tesoro, a mí todo eso me sonaba a fantasía pura, porque eran islas que aún no tenían ni nombre, no estaban ni y siguen, sí, y siguen sin registrarse, o sea que eran inventos de taberna. Bueno, ahí hay mucha clasificación entre piratas, fulibusteros y corsarios. Hay una clasificación amplia, claro, acabamos de tener aquí un socio. Tenemos aquí un socio hemos tenido esta semana pasada aquí un socio de Escajén, que es un experto en los piratas de la costa de Ecuador hasta a Guayaquil, esa zona, y tiene que si piratas, que si... La pena es que no me llega hasta México, que es lo que me hacía falta a mí. Me ha traído su libro, pero no me llega a donde yo quiero. Estaba yo esperándole como agua de mayo. Elisa, por hacer un poco de patrioterismo, digamos. ¿Local o general? General, ¿no? Entonces, no, que tú has dicho que efectivamente los barcos ingleses eran mucho más ligeros. Y más pequeños. Y más pequeños, y por tanto, ganaban. Claro, los barcos españoles, los galeones españoles eran verdaderas fortalezas flotantes. Claro. Entonces, les ganaba en rapidez. Pero en lo demás, en todo este tiempo, tú dices que se perdieron 4 galeones. Solo, no, que nos capturaron, 4. Sí. Parece que se perdieron 20 y tantos y más.
Quiero decir que la media, y eso que los ingleses... Nada, nada. Sencillamente que menos faroles que no hicieron poco, tanto. Poco hicieron. Digo, poco capturaron, cuatro. Poco capturaron, porque es que la misión del galeón español era traer, era comercial, era traer productos, y el inglés era cazar al galeón. Entonces, a lo mejor eran dos los que atacaban, dos ingleses los que atacaban al galeón y se repartían la carga, y lo que les sobraba lo tiraban al agua. Es que eran mucho más pequeños, y además no tenían cartas de navegación, las que nos fueron robando, ¿eh? Como dice... No, yo aquello por peinarnos un poco el ánimo, ¿no? Claro, sí. Como dices tú, los galeones españoles eran auténticas ciudades flotantes. Eran fortalezas, claro. Flotantes. Además estaban hechas con unas maderas, el molave, el langán, el no sé qué, nombres rarísimos, que deben estar traducidos porque yo no lo tengo, con un grosor, como contaba muy bien José Luis, hasta de 30 centímetros, por lo menos 20, eran unos tarugos así, eran auténticas vigas. Entonces, ¿qué pasaba? Que no es que las balas rebotaran como creían los españoles, es que no podían entrar. El galeón ese que contaba José Luis, que está hundido en Santoña, tiene balas incrustadas en la madera. Claro que las tiene, pero no llegaban al otro lado. Ni siquiera entraban los clavos. Bueno, y exactamente, los que se doblan, todos claro. Los que hay que conservamos, sí, clavos así, sí, sí. De este tamaño, que no entraban en el roble. Vamos, todos los clavos iban de Vizcaya. Toda la clavazón, pero eran arcones enormes de clavazón lo que iba. Benito, quería preguntar. Honreme con su pregunta. Los síntomas, y bueno, has dicho parte de ellos, pero ¿qué tratamiento se utilizaba? Bueno, malo para el escorbuto. Bueno, sí los tengo. Escorbuto, para el escorbuto. Para el escorbuto, para el escorbuto. Para el escorbuto. Los ingleses son los primeros. Si lo encuentro. A lo mejor está en lo que tienes tú, Manuel, ¿lo has traído? Espera. Es que está en notas. Todo eso, cuando yo lo publique, si alguna vez lo publico, va en notas. Y las notas las he debido de dejar en casa. Sí, les hicieron tomar hasta arsénico. A ver. Espera, que ya me encuentro. Sí, porque los tratamientos sí que los tengo. Tengo los tratamientos, a ver si los encuentro. Yo tengo recogido un documento donde salen muchos limones de Novales, precisamente. Claro, pero eso ya fue. Esos son los que se embarcaban, pero no, eso, no los que venían de Filipinas. Esos se consumían. Al principio, pero cuando eso se acababa. No, no. Parece ser que una sustancia que contienen las ratas. Era una de las mejores. Bueno, por eso sobrevivieron muchísimos, no por la sustancia, por dedicarse a correr y a atrapar ratas, pero para comer, por hambre. Y eso, hay una sustancia, por lo visto, en la rata. Bueno, que... ¿Y por qué era la única carne que tenían disponible? Era carne fresca. A saber si era la necesidad o... ¿Y por qué era carne fresca? No, y porque además tenían abajo... Tenían las ratas comiéndose todo lo que había. De una sola atacada cazaron 1000. Y otra cosa que llegaron a comerse, pero eso fue por hambre, ¿no? Claro, que todo esto lo del escorbuto lo sabemos ahora. Ellos sabían que era el mal del mar. Llegaron a comerse. Los mástiles tienen unos cueros para que las cuerdas no los desgraciaran. Y cortaban trozos, los metían a remojo varios días y los asaban para comerlos. El hambre que pasarían en esos viajes. Pero las ratas no si tenían una sustancia, sencillamente ellos tenían muchísimo hambre. Y era lo único que podían, porque acababan con todo. Porque luego sí, tengo muchísimas dietas. Tengo la dieta del enfermo, que le daban media gallina. Será mientras había gallinas. Claro, y lo de los limones fue a partir de 1700 y pico, cuando el doctor Lind, preparando los viajes del capitán Cook, dijo que los limones y las naranjas, entonces ellos ya allí tiraban de limas, pero mientras tanto no les interesaron porque no sabían que era bueno para eso. El doctor Lindsay, que hizo una buena labor, de hecho, en los viajes del capitán Cook, 3 años por el Pacífico que anduvo, solamente se le murió uno de escorbuto, uno y de casualidad, sí, porque igual... les daban vinagre, por ejemplo. Una de las cosas que les daban eran vinagre, vino,
Ya te lo pasaré, que es muy interesante. ¿Y los ingleses qué tomaban? Los ingleses, los del capitán Hull, los nuestros no. ¿Pero qué tomaban los ingleses? Los ingleses eran los que tomaban el vinagre y el vino y estas historias. Pero con eso no se quita el... ¿Qué se va? Pero bueno, pero mira, lo evitó. Cook no tuvo escorbuto, ¿eh? Cook no tuvo escorbuto en tres años. O no, no nos lo han contado, porque también con estos... O no nos lo han contado. Ahora, el que esté interesado en saberlo, se lo mando por correo, porque lo tengo, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, pues aquí hay el tiempo que hay y... La falta de fósforo, supongo que... No, sobre todo la vitamina C, la vitamina C, está en la fruta y... Claro, pero entonces, ¿qué sabían de las vitaminas? Claro, no sabían de las vitaminas. Mira, la dieta, por ejemplo, la dieta era horrorosa, porque era todo en salazón. Mientras había comida, todo era ensalazón y eran cereales, claro, muchísimo arroz. No, no comían nada fresco, metían calorías a punta de pala. Tocino en cantidades masivas. Y ¿sabes un detalle que me ha hecho gracia? Que llevaban membrillo. Fíjate, porque se conservaba bien, tenía que ser. Y en Andalucía había mucho membrillo, ¿eh? Sí, y saliendo la fruta de casa la tía. Membrillo, no la fruta, sino dulce. Claro. Sí, dulce membrillo. Se conserva mejor que la fruta fresca. Claro. El dulce. Bueno, ¿alguna otra cosa? Porque si no, procedemos a sacar las máquinas de fotos y ponemos a Elisa simbólicamente la medalla del Centro de Estudios Monta, que es luego te... No, es que esta es la de imponer. Pero... Te la había traído mal. Doble imposición, Doble imposición. Que no es normal esto, ¿eh? Repetir la jugada. No, pero quita la mano. La no se veía bien. Elisa, se quita la mano. Oye, pues muchísimas gracias a todos por aguantar el rollo. Si alguien, lo digo completamente en serio, si alguno queréis algún detalle que no lo habéis preguntado aquí, o lo que queráis, con mandarme un correo electrónico yo se lo mando. Porque sí tengo las dietas, sí tengo los remedios del médico este Lin, del doctor Lin, tengo muchísimas más cosas que no han salido aquí para nada. Que no sé yo qué, porque no me ha dado tiempo. Ya, claro.